Bueno, soy Pep Vic, soy socio fundador de CMV Arquitectos. Lo fundamos con Andreu Crespí en el año 96. Luego, como socios, pues, Elena Montes llegó en el año 98, Tolo Cursac en 2010, Lluís Escarmís en el 2018, Rubén Bermúdez ha llegado en el 2023 y Huynh, una arquitecta asociada que tenemos en Vietnam. Aparte tenemos oficinas, somos un estudio de Palma de Mallorca, tenemos oficinas en Palma, tenemos oficinas en Lanzarote, en Barcelona y en Vietnam, en Ho Chi Minh City. Y ahora pues pretendemos abrir en alguna otra en el sureste asiático. Bueno, el estudio empezó en el 96, éramos dos personas, luego empezamos a crecer un poquito en el 98, 99, éramos hasta seis y luego ya dimos un salto un poco mayor por los proyectos que teníamos. Y ya en el 2008 fue cuando ganamos un concurso internacional para un hotel en Vietnam, un rascacielos, y lo ganamos. A partir de ahí ganamos otros concursos allá y empezamos a trabajar, abrimos oficina en Vietnam. Luego ya empezamos también a trabajar en Barcelona, abrimos en Barcelona con otro amigo que habíamos estudiado la carrera, que era Lluís, y recientemente pues el de Lanzarote, pues por el trabajo que hemos tenido en Canarias, el que tenemos en Canarias. Al final ahora pues somos unos 40 y pico en España y unos 23 en Vietnam. Y bueno, estudio de tamaño medio, podemos hacer las cosas que más o menos. Al final somos todos los socios, somos todos apasionados de la arquitectura y del interiorismo, porque diseñamos arquitectura, masterplanes, arquitectura, interiorismo y también arte, que acabamos de crear el CMV Art Lab. Y eso nos ayuda a tirar para adelante muchos proyectos. También teniendo en cuenta que somos muy diferentes y que ese cruce de caracteres distintos, pues realmente yo creo que nos aporta mucho en el producto final que hacemos. También hay que decir una cosa, sin el equipo humano que hemos tenido y que hay que agradecerle desde el 96 hasta ahora, todos los que han pasado, los que están, sin todo ese equipo humano no teníamos nada tampoco. Bueno, como estudio, es que tenemos esa visión de que la arquitectura sirva y que esté anclada al lugar donde se hace. Consideramos que realmente, obviamente, hay que responder a la contemporaneidad y a donde estamos. Cada proyecto es distinto, depende si es una vivienda unifamiliar para alguien o es un hotel o oficinas, pero tiene que servir para todos y además tiene que servir a las personas. Una arquitectura que sea muy bonita pero que no sirva, realmente es algo de lo que estamos absolutamente en contra. O sea, los iconos, si quieres un icono puede servir, tiene que servir. Si quieres un icono para ver quién lo tiene más grande, pues a lo mejor lo dejamos estar. Yo creo que la cerámica ha transformado la construcción, el diseño y la construcción, porque realmente desde que empezamos, recuerdo cuando empezaba, pues la cerámica se reducía prácticamente a terracotas y gres. Y el ferrogrés, que era lo último. Y la transformación tecnológica que ha hecho en todos esos años es brutal. Ahora hay tamaños, hay cerámicas de todo tipo, porcelánicos espectaculares, multitud de tamaños. Nosotros lo utilizamos, pues en el último proyecto en Lanzarote que hemos puesto, pues igual hemos puesto 200.000 metros cuadrados de cerámica en total, porque ha habido parasuelos de restaurantes, de pasillos, de habitaciones, para revestimientos de ducha, para revestimientos de zonas comunes de restaurantes, cada uno de ellos especializado en esa zona, con lo cual sí que nos ha dado mucha versatilidad y la utilizamos mucho, desde luego. Las principales claves para abordar un proyecto pues serán las que tomamos es, uno, el uso, la función, a la vez que la ubicación. Eso es básico. La ubicación es la que determinará luz, ventilaciones, tráfico, la topografía del proyecto, el uso, porque tendrás que darle la función. Sí que creemos que la función ayuda a la forma también, no solo la forma a la función. Y después también tener en cuenta esas otras barreras que tenemos que abordamos y no nos quedan otras en el tiempo que nos corren, que son las normativas, las necesidades del cliente, el presupuesto, que tenemos que tenerlos en la misma cesta, pero realmente la ubicación y el uso van por delante de casi todo lo demás. Qué difícil es escoger un hijo. ¿Qué hijo quieres? ¿A qué hijo quieres más? Complicado, ¿eh? Es decir, no te podría decir uno, porque sería una familia de ellos, porque
realmente al final es que cada proyecto ha sido un hijo. Cada proyecto le pones pasión, le pones amor, le pones todo. Es muy complicado escogerlo. Hay proyectos que nos cambiaron un poco la vida, ¿verdad? O sea, el Barceló Raval, el proyecto del Barceló, del Hotel Barceló Raval en Barcelona, para nosotros sigue siendo icónico. Y decimos, fue nuestro primer proyecto fuera de Mallorca. Tal. El primer edificio lo hicimos en Ibiza. La primera torre que hicimos en Hanoi, que fue el primer edificio alto que hicimos, 127 metros. Que es que ya hemos hecho una torre alta. O sea, hay muchos. Hay proyectos para nosotros, es en mi casa. La casa que hice mi padre. Hay demasiados proyectos emocionales como para escoger uno. Bueno, quería agradecer también a Pamesa, a Art Deco y a Tu Reforma como organizadores de estos eventos, que creo que aportan bastante y ayudan a entender y a abrir los ojos a nosotros mismos con las experiencias de otros.